Cuando se vuela alto, es fácil perder la referencia de dónde está el suelo y se corre el riesgo de quedarse colgado de una rama o del pararrayos de un rascacielos. Por suerte, a nuestro invitado ni la popularidad global ni ese tipo de locura propia de los artistas han conseguido alejarlo de su tierra ni de sus raíces. Mal estudiante, pero buen dibujante, anduvo perdido hasta que a los 25 años se encontró. O se encontró con la suerte y fundó Kukusumusu, hoy una empresa universal. Pamplónica trasplantado a Nueva York, está considerado por algunos como un genio y por otros como un vividor. Hoy hemos traído de vuelta a su Iruña natal a Mikel Urmeneta Ochoa Errarteko. Mikel Martínez. ¿Martínez? Martínez de Urmeneta. No sabemos lo que nos pasa y es eso lo que nos pasa. Y además nos pasa a todos. Me escapé de mi casa, huí del mogollón de hermanos, estoy viviendo con 4 octogenarias. Tú siempre serás mi querida abuela. Me llamaban Meducho porque era de lo poco que decía yo. Colgar bichos, cosas. Sois una familia que siempre andáis un poco persiguiendo a las chicas. Hasta los 17 años yo no sabía que era una chica, ni una discoteca, ni un cubata. Dentro de ese aparente hombretón casi prehistórico hay un niño. Tuvo que morirse mi padre para que yo espabilara y me pusiese a hacer cosas medio serias. Justo hoy, como día especial, sueltan los... Bueno, pues que sueltan que vamos a... No. Yo encantada como una reina aquí en la Plaza del Castillo. Ya ves. ¿Te sientes un poco como si fuera el salón de tu casa, como si fuera un espacio ya propio? Sí, la verdad es que sí. Metíamos muchas horas aquí, mis amigos y yo, que pateábamos a Gregorio y San Nicolás y acabamos siempre aquí hablando, rajando de mil historias. Mikel, ¿tú te consideras muy pamplónica o ahora eres casi más neoyorquino? No, me siento muy de aquí. Me gusta mucho... volver. Me gusta mucho mi origen, no sé dónde, a quién hoy, como que tu patria es tu infancia y de alguna manera pues todo lo que he vivido aquí de pequeño pues me tira mucho. Está claro, Navarra es tu patria, pero hay alguien que lo sabe todo del origen de la especie humana que te quiere llevar mucho más lejos. Tenemos un pequeño regalo para ti. A ver, a ver. A ver. Hola, Mikel Urmeneta. Tengo entendido que estás remontándote para conocer tus orígenes. Mi pregunta es, ¿piensas remontarte al mono o vas más atrás al reptil o te vas a remontar al anfibio o vas a llegar hasta el pez? Qué grande, o sea, Juan Luis Arzuaga. Si te pudieras ver, ¿en qué parte de esa evolución te gustaría encontrarte, Mikel? ¿Qué te gustaría ver? Hombre, me quedaría en el mono ya porque más atrás sería complejo. Sabes que es condición imprescindible en este programa. ¿Sí? Que nos des tus 8 primeros apellidos para empezar a rodar. ¿Te parece? Venga, ¿te sabes? Voy a intentarlo. Venga, yo apunto, venga. A ver, Urmeneta. Urmeneta. Luego uno compuesto que es Ochoa Errarteko. Ochoa Errarteko. Ajarnaute. Ajarnaute. Goyeneche. Cidriain. Lácar. Lácar. Arratibel. Arratibel. Y Ruiz. El pariente sevillano. Un sevillano que apareció por aquí. Muy bien, 8 apellidos. Necesito un poquito más. ¿Tus padres cómo se llaman y de dónde son? Mi padre se llamaba Miguel Javier y era de Pamplona. Y mi madre se llamaba Conchita y era nacida en Pamplona, pero su familia venía de Elizondo. ¿Conviviste con tus abuelos? ¿Los conociste? Solo a la abuela, a la madre de mi madre. ¿Qué se llamaba? Luisita, bueno, María Luisa Luisita, la Machi. ¿Es la que vino de Elizondo, dices? Es la que vino de Elizondo, se casó yo creo ya en Pamplona y tuvo 2 hijas, mi madre y su hermana. Y yo además a partir de los 16 años o algo así me fui a vivir con mi abuela. ¿Con ella? Me escapé de mi casa, huí del mogollón de hermanos. Ella vivía a su vez con su hermana, que también había venido a Elizondo, y yo conviví con las dos, a su vez con una señora que les atendía un poco, que era mayor que ellas, y con mi madrina que vivía en Pamplona y que se juntaba todos los días o todas las tardes allí. O sea, estoy viviendo con 4 octogenarias. ¿Y te encontrabas súper a gusto? Sí, yo hablaba muy poco, de hecho me llamaban Meducho,
porque era de lo poco que decía yo cuando, cuando me levantaba, para que cuando no bajase la presión del agua, cuando te estás duchando, decía, me ducho. Entonces me acabaron llamando me ducho. El resto estaba fenomenal, no tenías que decir nada. No tenía que decir nada, solo les oía, porque era una maravilla oírles todas las aventuras que contaban de sus épocas jóvenes, de cosas, de anécdotas de Elizondo, cómo discutían, pero eso de forma divertida. Y eran cuatro pedazos de señoras. ¿Quién iba a adivinar que aquellas conversaciones entre personas mayores en casa de la Amachi alimentarían la inagotable imaginación de Miquel? Nos llevamos de este kiosco lo necesario para comenzar a trabajar y seguimos de ruta por los escenarios de su vida pamplonica. Estamos en el Paseo Sarasate, que es, bueno, pues donde he vivido pues 18 años de mi vida, ¿no? O más, porque realmente la casa de mis padres está aquí, delante de nosotros, pero la casa de mi abuela, a la que me escapé, como a los 16 años, está al final del paseo, o sea, casi a 200 metros. Y bueno, pues aquí recuerdo absolutamente... ¿Jugabais mucho? ¿Erais niños de callejeros? Sí, éramos niños bastante callejeros. Nos gustaba echar de comer a las palomas y luego pegarles con el abrigo. Éramos seis hermanos y nos llevamos prácticamente todos los hermanos, los seis hermanos, año y medio. O sea, todos muy, muy seguidos, sí. Veamos la casa donde se criaron esas seis fieras. Bueno, ¿oíste los grafitis? Bueno, la verdad es que la casa está en obras, lleva cerrada tiempo, y ahora, hasta que podamos hacer una obra grande, la usamos más de dejar nuestras cosas todos los hermanos. Y, bueno, es además como antirrobo, ¿verdad? Pues parece, porque aquí, desde luego, como entra alguien y esto sale pitando. ¿Y esto qué es, Miquel? Pues, por ejemplo, este es uno de los pocos cuartos que está pseudo-habitable y que lo uso yo como de despacho. ¿Esto qué era cuando vivíais todos aquí? Pues este era el cuarto. Este era el comedor y cuarto de jugar a la vez. Y es donde más horas realmente metíamos de pequeños. ¿Cómo eres de niño? ¿Tú eres un niño que coleccionaba cosas, que guardaba todo lo que pillaba o no? Sí, yo era un horror. O sea, yo hasta los 14 años era un poco síndrome de Diógenes, porque coleccionaba absolutamente de todo. Monedas, billetes, llaveros, relojes antiguos, todo tipo de antigüedades, madelmanes con los que jugábamos, pero de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque también coincide en una época en la que una persona que me influyó bastante, que era Estanislao Juan Martiñena, que era inventor. Y con 14 años este hombre nos enseñó a hacer pólvora. Nosotros les poníamos auténticas bombas a los madelmanes con regueros de pólvora que pedíamos de aquí, de allá y de allá, y de repente todos los madelmanes, claro, saltaban por los aires. ¿No? Entonces, la colección de madelmanes la teníamos mutilada, pero a saco. Hasta los 17 años yo no sabía que era una chica, ni una discoteca, ni un cubata. Nos pegamos el día en el campo, bueno, destrozando madelmanes, claro, y colgándonos, hombre, de los árboles. Tan entretenidos como estabais. La verdad es que... Y luego hubo una temporada que tenía muy buena relación con mis hermanos, pero luego mi propia, no sé, algo cambió en mi cabeza, que me volví un poco más, no sé, pues rebelde o un poco más... un poco está en contra de todo lo que hacían los demás. Y yo sí que recuerdo como momentos, a los 13, 14 años, como momentos como chungos, ¿no? Como tantos niños, Miquel atravesó una adolescencia complicada. Se sentía incomprendido y no sabía cómo gestionarlo. En esa maraña de emociones, su padre supo encontrar el camino para conectar con él. Estas fueron las sabias palabras que le dejó escritas. Hombre, no sabemos lo que nos pasa y es eso lo que nos pasa. Y además nos pasa a todos. Yo con 16 años tuve como una crisis de ansiedad que de repente una noche me pensé que me moría, no sé por qué, me dio unos escalofríos y unas cosas raras y desperté a mis padres. Pues me dijeron que no pasaba nada, que tal, que cual, pues me calmaron y ya me fui a la cama, pero con esa intranquilidad de no saber exactamente qué me había pasado. Y a la mañana siguiente me encontré una nota de mi padre que ponía, básicamente, no sabemos lo que nos pasa, y es eso lo que nos pasa, que es una frase de Ortega y Gasset, y debajo ponía, y nos pasa a todos, tu padre. Y entonces... yo vi en mi padre, que era una figura tremenda, que parecía invulnerable, ese día vi que él también sufría, ¿no? Y es un poco una frase que ha marcado realmente mi vida, ¿no? El saber que de estar delante de quien estés es vulnerable, ¿no? De alguna manera. Por este y otros muchos motivos, para Miquel, su padre ha sido un referente fundamental, la persona más importante en su vida. Amplitud de miras, era un tío modernísimo, o sea, entendía absolutamente todo,
era generoso absolutamente en todo. O sea, era una persona que vivía para los demás y dentro de los demás, por supuesto, estaba su familia. Era un tío muy espartano en todo y bueno, decía también una frase que él necesitaba muy pocas cosas para vivir y esas cosas las necesitaba muy poco, ¿no? Casi todos los hermanos hemos heredado un poco eso, ¿no? El ser bastante desprendidos con las cosas. ¿Heredas también de tu padre la pasión por el dibujo? Sí, mi padre dibujaba increíble, a una velocidad que flipabas y además tenía muchísima facilidad, ¿no?, para representar todo lo que veía. Le gustaba mucho dibujar del natural y los últimos 20 años de su vida, sí, le atizó mucho a la acuarela, ¿no? Los fines de semana, cuando íbamos con mi padre y mi madre al campo, a la noche o a la tarde cuando volvíamos, mi padre nos incentivaba para que todo lo que nos había contado y explicado los hermanos lo dibujásemos. Logró que nos interesásemos pues, por la fauna, por la flora, por la arquitectura, por la historia, porque claro, cada viaje pues, era una lección. Era emocionante, además era eso, pues mira, a ti se te ha olvidado el conejo, el buitre, no sé qué, ¿no? Y así no sé qué. Entonces intentabas al fin de semana siguiente pues, mejorar y que no se te olvidase nada de lo que habías visto. ¿Y a su vez él pudo heredar esa pasión por el dibujo de su padre? Su padre y él tenían como hobby el dibujo y dibujaban todos muy bien y muchos de sus hermanos de mi padre también dibujaban muy muy bien. ¿Muere cuando tú tienes 25 años? Sí, en el 89, justo cuando, 89, 88, cuando empezamos con Cucuzú. Me dio rabia porque justo el año que se murió mi padre me presenté al concurso de San Fermín, al concurso de festival, o sea, gané 4 concursos, los más importantes que había aquí de fotografía y de cartelismo, y a su vez también empecé con Cucuzú. O sea que parece que como que tuvo que morirse mi padre para que yo espabilara y me pusiese a hacer cosas medio serias. Su padre murió en el hospital. Miquel cuenta que le tocaba cuidarlo esa mañana, pero cuando llegó, tras toda una noche de fiesta, acababa de fallecer. Sabíamos que se iba a morir, entonces tampoco mi madre sí que estaba muy destrozada o muy, muy fastidiada en ese momento, pero yo no noté una pena especial. Me siento como muy frío ante la muerte de gente querida. Igual es por no sufrir, igual es un bloqueo que tiene mi cabeza, hace mi cabeza, pero lo recuerdo como una cosa natural. La de Miguel Javier fue una personalidad compleja, con una gran sensibilidad social y un enorme amor al euskera, y capaz al mismo tiempo de combatir con la División Azul en la batalla de Stalingrado. ¿Cómo se explica un padre esas dos dualidades, esos dos mundos tan, tan diversos? Y hay que retroceder a esa época tan durísima. Mi padre era el mayor de 12 hermanos cuando estalla la guerra y él tiene 18 años. Familia nacionalista, su tío Aníbal, fundador del Partido Nacionalista Vasco aquí en Navarra, bueno, y están en el punto de mira del bando nacional. O sea, básicamente todo lo que se comenta o se habla de mi padre es que mi padre fue a la guerra por el bando nacional para salvar a toda su familia. Y luego, pues porque era un hombre extremadamente inteligente, se dio cuenta que desde esa posición podía ayudar muchísimo más a los de casa y a los suyos. Estamos muy acostumbrados a ser muy rebaño todos, ¿no? O sea, el decir, solo puedes ser de esto si eres a la vez de esto y de esto y del otro. Uh-huh. O sea, la persona que de alguna manera es singular, la gente no lo entiende, ¿no? Es como decir, pero ¿cómo puede tu padre haber hecho, o yo mismo, pues eso, pues no matar una mosca y que me gusten los toros? Pues es así, yo hay una mosca en mi casa y abro la ventana y la saco como si fuese un bebé y sin embargo voy a los toros. El salir del ejército ya en democracia y todo esto le costó porque tenía muchos amigos y dentro de digamos del mundo militar el tema de las pocas cosas, del espartanismo, pues está muy arraigado, por lo menos en aquella época, ¿no? ¿Cómo crees que se le recuerda a tu padre? Murió ya hace 30 años, ¿no? Y sin embargo la gente le recuerda muchísimo. Yo creo que hizo una labor muy importante, tanto en la industrialización de Navarra como en su labor de alcalde, que fue cercanísima al pueblo, ¿no?
No había con quien no se citara, no había con quien no le hiciese caso, y luego, bueno, en su época ya de jubilación, montó un despacho simplemente para atender a desfavorecidos. Seguramente Miguel Javier fue el fiel reflejo de las contradicciones de su tiempo. ¿Y la madre de Miquel, Conchita, cómo era? Mi madre era una... toda una personaja, o sea, era una señora que vivió un poco a la sombra de mi padre, pero que tenía una personalidad tremenda. Y yo le he querido más cuando ya no está que cuando estuvo, porque yo chocaba muchísimo con mi madre. También yo creo que fue porque mi madre me protegió en exceso de pequeño, y yo, bueno, pues un momento que volé del nido de una manera radical. Entonces ella, pues aquello se le quedó muy... le dolió mucho, porque se va a 100 metros de casa. O sea, es como que con lo bien que le cuidábamos y con lo que le queríamos. Esa especie de extremo cuidado por nosotros, que nos creó a casi todos los hermanos un punto de aprensivos horrorosos. ¿Lo sigues teniendo o no? Yo creo que pasé de aprensivo a hipocondríaco y luego a quejica me he quedado solamente. Solo suelo decir, ay, me duele esto, pero ya no me muero de miedo y esas cosas. Entre los talentos naturales de Conchita también estaba pintar. Familia de artistas esta. Descubrió la pintura también, por casualidad, porque sí, pues siempre había visto que mi padre pintaba y a veces hacía alguna cosa, pero se apuntó a una academia aquí con José Antonio Eslava, un gran pintor y gran amigo, y empezó a desarrollar de su creatividad, que estaba por ahí oculta, y también le empezó a dar fuerte, sobre todo mi madre al óleo. Pero se pasaba horas y horas pintando, o sea que había un ambiente muy, muy artístico en casa. En distintas... Abra la puerta. Okay. ¿Estáis aquí todos o no? ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¡Que me tenéis prisa! ¡Hola! ¿Qué tal, Lola? Ángela. Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien. ¿Qué haces? Nada, de visita. Muy bien. ¿Es tu casa también? O sea que... Ahora que hemos reunido a dos Urmeneta, les acompañamos a uno de los espacios preferidos para las fotos familiares y para las trastadas infantiles, la terraza. ¿Cómo era Miquel de pequeño? Era muy rebelde, travieso, pues supongo que siempre, digo supongo porque tengo muy poca memoria infantil, pero pues sí, ideando judiadas, ¿no? Por ejemplo, desde donde estamos ahora mismo volaban cubos de Colón, ¿os acordáis el detergente que había, que eran así enormes, que eran como unos tanganes? Sí, 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 pues aquí se jugaba con el Colón vacío y entonces volaba a la terraza que vivían unas señoras y las pobres señoras estaban escandalizadas. Al limpioso Poncio. Sí, que éramos de tirar desde este piso de casa de mi abuela, colgar bichos, cosas, dar sustos a la gente de la calle. Sí, sí. Tirar discos como en frisbees, o sea, vinilos, que bueno, que desaparecían de mi casa. Sí. Aquí mismo también, en esta terraza, saltábamos desde esa terraza de arriba aquí, nos pasábamos la barandilla y huyendo de broncas, ¿no? Pues que me persiguen, no sé qué, socorro, que me pegan. ¿Os quiero enseñar algo? Cuando éramos un poco mayores, mi hermana y yo veníamos a casa todas encantadas de ligar por ahí de la noche. Y al llegar a nuestro dormitorio, entras en la oscuridad absoluta y nos encontras de repente un monstruo horrible que se encendían las luces y apagaban con una especie de zorro disecado que teníamos una calavera de Akerbel si salíamos chillando por el pasillo como unas locas del susto que nos había dado. ¡Qué pago les dabas a las chicas, Miquel! ¡A las chicas de es casa! ¡Es que mierda! Sí, éramos mucho de sustos y de... Sí, sí. Tú ibas alimentando esa creatividad, dándole, susto, dándole de verdad, forma. Con eso de cosas, de que estaba un interruptor que le daba si se encendían los ojos, o le salía humo, le pensó con 14 años, al que metía la mano en mi cajón se le caía un bote gigante lleno de polvo de estornudar, de pica pica. De pica pica. Era un día así y otro no, cosas no, había, no había un cepo en un cajón sí, también. Un cepo de pájaro que metías. ¡A esta papa! Sabías que te había robado porque tenían las uñas moradas. Te peleabas siempre con todos tus hermanos. ¿Ahora te llevas mejor, por ejemplo, que lo que te llevabas cuando eras niño?
Sí, bueno, ellos no recuerdan que yo, o sea, que estuviesen todos contra mí. Tú, sin embargo, tienes esa percepción. Yo tengo la percepción clarísima que me odiaban y que me pegaban y que me sacaban la escalera. Apaleado. No, pues yo disiento total, ¿eh? Nos pegábamos, reñíamos, normal, éramos 6 hermanos, ¿no? Todas esas risas, travesuras y complicidades entre hermanos habían quedado ya atrás el 4 de septiembre de 1989, el día que falleció su hermano David. Es el hermano más pequeño, sí, de los 6, ¿no? 20 o 21, sí. ¿Miquel? Sí, yo estaba en Australia cuando me enteré que se había puesto enfermo y era en la época en la que yo no me hablaba con mis hermanos prácticamente, con los dos pequeños sobre todo. Las conversaciones y lo que yo conocí de mi hermano realmente lo conozco en el hospital. O sea que... Y luego lo que os comentaba, que también las muertes, yo no sé por qué, a mí no me acaban de afectar, ¿no? Me afecta el sufrimiento, ¿no? Y mi hermano sí que sufrió y eso es lo que se me queda como duro. Sufrir con valentía, además, sí, porque sí. Con un humor... Sí, sí. Dentro de eso, del desconocimiento mío de mi hermano, conocí a un tío extraordinario, creativo y eso, y valiente, y se me queda un muy buen recuerdo de mi hermano. Dejamos que los encuentros y desencuentros de la familia vuelvan a quedar dormidos tras estas paredes y salimos a la calle. Quizá nos esperen nuevas sorpresas. Ilusión verte, joder. Mira qué sorpresas, ¿eh? Me están dando aquí. Encuentro entre dos artistas. Bueno, sí, señor. Un pedazo, sí, señor. Y otro pedazo. José Antonio, ¿desde cuándo conoces a la familia Urmeneta? Oh, pues hace un montón de años. Tú eras así. Sí, yo tendría 6-7 años. ¿O? Eras muy distinto de ahora. No tenía barba, ¿no? Creo. No tenías barba, tenías más pelo. Y un pelo así, querido. Le di clase, tuve luego también a su madre unos cuantos años, todo muy dotados para la plástica. Vengo de recuperar de objeto perdido una fotocopia que hice, ¿sí?, que te atañe tremendamente porque es el que se hizo un grabado. Este caballero... ¿Cuántos años tendría cuando hice este grabado? Pues tendría 12 o 13 y se pintó, mira, es grabar a sí mismo y encima se ve como un dragón, como un camaleón lleno de soles, de esperanzas, de gentes que son monstruos. Mira, yo creo él que se veía monstruo. Soy. Y aquí es una inteligencia oculta enorme, con una capacidad de fabulación enorme. Yo me acuerdo, bueno, todo el proceso del grabado es mágico, ¿no? Y sí, yo tenía ilusión, sí, por dar un curso de grabado, y sí, yo creo que es el único curso de mi vida que he ido todos los días. Que lo has completado. Lo he completado, que lo acabé, y que... Pero y magnífico. Que muy satisfecho. O sea, dotadísimo. Se adivinó a sí mismo tal como es. A mí que diga esto José Antonio de mí me emociona un montón, o sea, porque es que la verdad, yo le admiro muchísimo. Los padres de Miquel admiraban la pintura de José Antonio Eslava y la exploración del mundo interior de los personajes que reflejaba en sus obras. Llegó un momento en el que me pidieron un retrato de Miquel. De Miquel. Que creo que aquí me lo pone por las nubes. Ah, y esa es la carta de agradecimiento por el retrato. La carta que me escribió la madre. Ahí va. Es un retrato que nos satisface enormemente. Claro. De factura magnífica, nada extraño viniendo de quien viene. Mil gracias y un abrazo, Conchita. ¿Qué te parece ese testimonio de tu padre, hombre, y tu madre agradeciendo? Mil gracias. Y mil gracias, regalo, porque... Y te regalo una fotocopia porque no dejaste más que un original. Y ese no lo suelto. Dos artistas, qué placer. Oye, majo. Mil gracias, ¿eh? Conchita y Miguel Javier tuvieron la intuición y la sabiduría necesarias para poder descifrar a Miquel en aquel momento. Aprovechamos para tomar una cerveza con Ángela y que nos lo cuente. Yo estoy segura que mis padres eran conscientes del potencial de Miquel y de que estaba pasando que lo pasaba mal, porque realmente es una personalidad distinta, singular. Entendieron que debían apoyarle. Entonces, bueno, pues Miquel, yo creo que conjuntamente con mi madre idearon sacar adelante una publicación que se llamaba Argaray. Miquel, yo pienso que tendría 20 años, una cosa así. Y entonces la revista, bueno, funcionaba, se nutría de publicidad. Mi madre era la que le conseguía la publicidad con unos y con otros. Y luego, por otra parte, mi padre también era consciente que necesitaba un espacio suyo para él, ¿no?
para sus dibujos y pues también para darle vueltas a su cabeza, a sus cosas. ¿Y encontraste y encontramos un sitio, sí, ideal en la Plaza del Castillo, una buhardilla, el último piso. Fue su primer estudio en donde él empezó a dibujar en su intimidad y en su soledad. Esa pequeña guarida en el corazón de la vieja Iruña fue el embrión de una carrera prometedora como ilustrador que viviría su punto de inflexión en un viaje al otro extremo del mundo. Para que naciera Kukushumusu, Mikel tuvo que irse con unos amigos hasta Australia. Nos dimos cuenta que el mundo del souvenir allí era una maravilla, que los artistas locales eran los que hacían los diseños de las camisetas y el producto de souvenir, y nos pareció una idea bonita de hacer, ¿no? El hacer camisetas para una fiesta internacional de tu ciudad, una fiesta que te mola, que estás integrado en ella y que viene mucha gente a verla, y que todo lo que había parecido al souvenir pues dejaba mucho que desear. Incluso sacar una licencia de vendedor ambulante. Y el primer año yo estuve con una especie de estandarte a grito pelado cantando t-shirts, camisetas y cosas de estas. En aquel entonces nadie creía en nosotros mucho, y es verdad, por la imagen que yo tenía de un tío así bastante inconstante, pero luego, bueno, se ha demostrado que había madera, ¿no? ¿Cómo es esa transición de un joven mal estudiante, una mente bastante dispersa, a meterse en un mundo empresarial? Y además, siendo una persona como tú, que al parecer solo duermes 4 horas. Sí, o menos. Cada uno pusimos nuestras normas. Y la mía fue que yo no quería un despacho, que yo no quería un sueldo, que yo solo viviría de los posibles beneficios, pero que yo podía trabajar desde cualquier parte del mundo. De todos los animales que has dibujado en diversos escenarios de la fiesta, ¿tú con cuál te quedas? Hay uno que es muy gracioso, una cucaracha, como estas que se quedan boca arriba. Sí. Y el modelo se llama Mikel, no sé por qué le pusimos ese. ¿Tú te sientes también así, como una cucaracha? A veces sí. En los inicios de Kukushumusu dais también un golpe de efecto porque contratáis modelos de altura. ¿Para qué? ¿Por qué? Para las camisetas. ¿Por qué lo dices? Mira, te digo por esto. Hombre, qué bonito. Hola, Mikel. ¿Qué tal? No sé si te acuerdas de nosotros. Iñaki Ochoa, Pachi Fernández y nosotros cuatro, pues tuvimos una buena ocurrencia de ir al Everest en el año 92. Y gracias a tu colaboración y a otras que vinieron después, conseguimos hacer realidad aquel sueño. Pachi no ha podido venir, tenía cosas que hacer y no ha podido venir. Y Iñaki, seguro que también le hubiera gustado estar aquí y saludarte. El caso es que estamos ahí montando otra expedición y, joder, necesitamos gente. Y mirando así currículums hemos dicho, hostia, Mikel, pero si es el ideal. Y nada, a ver si te animas, ¿eh? Qué bueno. ¿Te animas? Sí, de Yeti voy yo. Fue la primera expedición en el año 92. Que cuando no había patrocinadores, no había absolutamente nada, y la gente pues buscaba la vida como podía y recurrieron a nosotros para hacer unas camisetas y poder venderlas. Fue la primera camiseta de un montón de camisetas que hemos hecho para expediciones a 8.000. Fue la primera expedición en Navarra, la primera en hollar el Everest. Estaba Iñaki Ochoa de Olza, que desgraciadamente murió años después, y gran amigo. Y les tengo un cariño tremendo. ¿Cómo cambia la calle, verdad, Mikel? De verla siempre en fiesta y verla ahora así toda tranquila. ¿Tú has corrido mucho encierro? No, soy un cagao. Saco fotos para distintos medios de comunicación e incluso me han dado algún premio de San Fermín. Y la verdad que sí, estoy como muy habituado ya a esta calle, que por cierto, no sabes que justo hoy, como día especial, sueltan lo que... Bueno, porque sueltan que vámonos a torre. ¡Que viene, que viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, que viene! ¡Corre, corre, que viene! Bueno, nos falta un poquito, por lo menos a mí me va a poner en forma, ¿no? Pero todavía estamos a tiempo, ¿eh? Sí, aún nos quedan días, o sea que días no... para poder ensayar. Menos mal que la estafeta solo tiene 300 metros. Yo necesito respirar, así que paramos ante la tienda y aprovecho para conectar a Mikel con algunos amigos que habrían pagado por correr este encierro con nosotros. Ahí va.
Miquel para mí representa la libertad en estado puro, la libertad creativa, la locura, la diversión. Detrás o dentro de ese aparente hombretón casi prehistórico hay un niño con ganas de comerse la vida y de dibujarla, de darle la vuelta y de desnudarla. Es generoso, muy generoso, y no hay muchos. Y por último, fue el hombre que hace, mira, 10 años, casi 11, me animó a seguir dibujando. Vio mis dibujos en una noche y no sé qué le pasó y le gustaron. Entonces siempre lo consideraré mi padrino. Eso para empezar. Qué bueno, qué ilusión. Bueno, le debes un café por lo menos. Hombre, ¿no? O dos. Que más sé que anda liadísimo, o sea que no sé cómo le habéis pillado, pues está a tope. Pero qué bien. Lleváis muchos años de amistad. Sí, la verdad es que sí. Pues ha estado 4 o 5 veces en Nueva York, en mi casa, y la verdad es que es un tío pues fuera de serie, ¿no? Que... En este mundo efímero del famoseo tienes muchos amigos y algunos incluso parientes. Hola, Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos conocemos gracias a tu gran parecido con Luis Aguilé. Desde entonces hemos mejorado nuestra amistad, el conocimiento de uno sobre el otro, y ahora prácticamente somos parientes. Tú siempre serás mi querida abuela. Acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Mira, te paso a la mica, a la macaca. Hola, Miquel. Yo también te quiero mucho y que prefiero no desenmascararme y guardar el anonimato. Mi nieta Pablo Carbonell. Sí, bueno, otros grandes, grandes amigos. El casado con una navarra y el parentesco no sé si es real, pero desde luego entre él y yo nos llamamos abuela y nieta. No sé, vosotros sabréis el código, sí, ¿no? Sí, pues algún día tonto de este, bueno, abuela, ¿qué tal estás? Y pues muy bien, nietecita, y se ha quedado eso, y yo soy la abuela, a pesar de mi barba, y él es la nieta. Somos guipuches. Sois guipuzcoanos, efectivamente. ¿Está bien? Nació 40 años demasiado pronto. Se permitía el lujo que podía faltar a clase. Todo lo que se podía fabricar, se fabricaba. ¿Comprar para qué? Si se puede hacer, ¿no? La tirolina de la muerte. Tu madera, vamos, que te quería tanto que justificaba cualquier cosa. Fundadora y presidenta del primer sindicato de obreras que hubo en Pamplona, ella tiene que pedir autorización a su marido, que vino con una mano de un oso que mató. Ese fragmento es que es muy chulo para una camiseta. Esto es... ¿manera de entregar un trabajo? Siempre ha sido un puñetero artista, la verdad. Sí. ¿No? Un lobo amenazante. Pero veo que dibujaba mejor antes que ahora. Miquel ha hecho tanto hincapié en lo mal estudiante que era que vamos a darle una segunda oportunidad. Plaza de la Cruz, centro de Pamplona. Volvemos al Insti. Pisé mucho más la calle esta plaza que lo que son las clases, ¿no? Cuando ya me echaban del instituto, me levantaba a la hora del recreo, me venía aquí a... De hecho, tengo muy buenos amigos que nacen de... No sé ni de dónde, porque claro, no tenía casi horas con ellos, ¿no? Pero tengo mi amigo Javi, que es desde hace 40 años, que trabaja conmigo, que salimos juntos... ¿A estos que... los conoces? Joder, estos, los mafias. ¿Qué pasa, Fidel? Juan Pedro. Mira. Este chico, para no haber estudiado nada, para haberle expulsado de los institutos, ha llegado lejos, ¿eh? Sí, pues de ahí a aquí anda mucho, pero creo que todos éramos de la misma cosa. Éramos un quinteto, faltaba un quinto que es un primo mío. Sí. Y es un poco eso, pues su padre es el que era inventor. ¿El de la pólvora? El que nos... nos dio, ¿no? Unos años de darle al coco la imaginación, el tomarnos la vida de otra manera. Todo lo que se podía fabricar, se fabricaba. ¿Comprar para qué? Si se puede hacer, ¿no? El pajódromo. El pajódromo. La tirolina de la muerte. Que si no la probabas, no te dejaba entrar en casa. No, en sus últimos inventos, los zuecos aquellos con gancho, que se colgaba como un vampiro. Murciélago. Oye, ¿a vosotros os ha sorprendido la proyección de Miquel? No. ¿Sorprendido? No, porque siempre ha sido un... puñetero artista, la verdad. Sí. Miquel nos hizo a nosotros esta... ¿Sabes? Mi invitación de la boda. ¿No te acordarás? No me acordaba, ¿no? Joder. Pero veo que dibujaba mejor antes que ahora. Llegó la hora de la verdad.
Alguna vez hay que enfrentarse a los fantasmas del pasado. Seguro que no son tan horribles como nos parecían. Al menos nuestra anónima. Me estás torturando, ¿eh? Realmente, no, pero a ver, que no. Miramos a ver si todo sigue igual. ¡Hola! ¡Hombre! Bueno, Miquel, por favor, siéntate un momento. Oye, qué Miquel, sorpresa. Mira, ¿tú crees que esto es manera de entregar un trabajo? ¿Así? ¿Pero qué te parece? ¿Tarde? Demasiado nota te puse, me parece. ¿Pero te parece que esto está correcto? Y luego la aplicación de la línea, un poco pobre, ¿no? Sí, la habría hecho en 5 minutos. Ahora, así, escucha, ¿no? Mira, en eso era que al final del curso hacía yo una compilación de los trabajos, ¿sí?, de cada cosa, que era objetivo de un diseño de portada y contraportada que tenía más gracia por la edad que teníais, ¿no? Pero vamos, esto es una chapuza. Y luego tenía la jeta, se permitía el lujo, que podía faltar a clase. Y su madre dice, tu madre era, vamos, que te quería tanto que justificaba cualquier cosa. Cualquier cosa, incluso estas presentaciones. Sí. En realidad, ¿cómo era Miquel como alumno? Pues Miquel, pues ya se le veía la nota creativa. Siempre. Siempre tenía una cosa diferente que cualquiera. Estos no son dibujos que casi nadie hacía con él. Con este desparpajo. ¿Qué edad tenía aquí? 15 años. Y claro, es un desparpajo aquí, ya por la manera de interpretar cualquier cara y la manera de sintetizar. Qué ilusión verte, ¿eh? Hay que decir que dentro de la fobia que tenía yo a los institutos, había profesoras como Henry, que siempre era... Pues de alguna manera un alivio ver, ¿no? Solía ir a las clases de tercero de BUP de tuyas, estando en segundo, diciendo que ya había pasado a tercero y me iba. Tú sabías que él tenía mucha capacidad, pero sí, no se esforzaba nada, ¿no? No, bueno, es que no quería, le salía como los churros, los dibujos. Claro, yo aquí me noto el poco esfuerzo que hacía también. Tú te suspenderías. Yo me suspendería. ¿Alguna vez te he suspendido? ¿Sabes por qué? Porque no me daba los trabajos. Si no entregas -2, cada día que falta -2 puntos. Pues así. Tenía negativos. Entonces no tenía nada. Yo estoy encantada que cuando hay alumnos así que han ido bien por la vida y que se han hecho un camino original, además. Sí, claro, sí. Original. Porque la verdad es que sí. Desde el premio aquel, digo, uff, ha subido como la espuma. Sí. Bueno, qué guapo estás. Ay, qué bien verte. Sí. Pero ya venía como con alergia estaba ahí, me entraban picores. ¿Ves? Ha sido mucho mejor de lo que esperabas. Con este buen sabor de boca dejamos a Miquel en Pamplona. Nuestros historiadores continúan con sus pesquisas a pie de archivo, remontándose siglos y siglos en la historia de los Urmeneta, hasta que por fin ya lo tenemos todo. A Miquel le va a tocar asistir a otra clase, en este caso sobre su pasado familiar. Te tengo preparado unos morlacos de la ganadería González en Bellín, que ahora te quiero ver. No me asustes. Sí, vas a lidiar con tu propia historia. A ver. Sí. Me arriesgo, venga. Venga, pues vamos. Vamos. Miquel Martínez. ¿Martínez? Martínez de Urmeneta. ¿Eh? Ese soy yo. Ese eres tú, porque hemos ido buscando y hemos encontrado que en origen sois Martínez de Urmeneta. Luego se pierde el apellido, el Martínez de, pero en origen sois. Así que de momento nosotros vamos de puristas y os hemos recogido tal cual. Luego tú podrás hacer lo que quieras. Vale. ¿Eh? Si te gusta, no te gusta. Primera sorpresa. Bien, tú eres hijo de Miguel Javier y Conchita. Miguel Javier, que nace, pues ahora hace un siglo, en 1915, exacto, en Pamplona, y Conchita que es Ochoa de apellidos, Ochoa Errarteco. Es un apellido que tiene una historia un poco errante. Tu tatarabuelo es Ochoa, tu bisabuelo es Ochoa, pero tu abuelo es el Ochoa Errarteco, que pasa a tu madre y pasa a ti. No sabemos si es que hizo una investigación genealógica él también y se encontró con que antiguamente habían sido así y recuperó esa segunda parte del apellido. Seguimos con tu padre. Fue
un personaje culto, hablaba inglés, francés, algo de ruso, algo de portugués, euskera. Estudió derecho, pero cuando estaba estudiando derecho le pilla la guerra civil y él se alista en los requetés, algo muy navarro, se alista en los requetés, pero lo más curioso es que él había sido de joven miembro de las juventudes nacionalistas y de hecho toda tu familia paterna era nacionalista. Sí, sí. Con los requetés combatió en el frente de Somosierra y terminó la guerra como capitán de infantería y jefe de batallón. Alguien que sabe mucho de este pasado y también de todo lo que hizo por la ciudad de Pamplona y sus vecinos es Patxi Zabaleta. Estuvo presente en todas las iniciativas, yo por ejemplo he investigado alguna, en todas las iniciativas humildes que hubo alrededor del euskera en tiempos del franquismo. Por ejemplo, puedo decir, el suplemento en euskera de la, de la revista Príncipe de Viana, que era una revista que se llegó a editar hasta 11.000 números, mensual y gratuita, también hay que decirlo. Bueno, pues ahí estaba él, en el inicio de las Ikastolas, en el inicio de Euskal Herria Irratia, siempre recurríamos a él también. Se necesitaba una chapela para cubrir los flancos de la legalidad y él era, de alguna manera, el que daba ese cobijo. Ahora que estamos frente al ayuntamiento como alcalde, ¿crees que fue un gran alcalde para Pamplona? Era un alcalde que tuvo una visión de la ciudad hacia el futuro, cosa que no solían tener los otros alcaldes. Hay que tener en cuenta que eran alcaldes directamente nombrados por el gobernador civil y por lo tanto eran funcionarios del régimen. ¿Qué hay de cierto en que el Opus Dei llegara a Pamplona por su mano? Pues hay bastante de cierto, porque sin duda ninguna la universidad privada del Opus Dei, en donde yo hice derecho, porque todos tenemos también nuestras contradicciones, bueno, pues vino aquí porque el sistema fiscal especial vigente aún en Navarra y en Álava le ofrecía unas ventajas que no tenía en el Estado. Querían hacer una universidad privada, que a la vez se llamase Universidad de la Iglesia y que a la vez estuviese donde no había otras universidades públicas. Y esas circunstancias se daban en Navarra. Todo eso fue posible desde el ayuntamiento en donde estaba cuando vinieron Miguel Javier Urmeneta y desde la Diputación Foral de Navarra, donde estaba también Miguel Javier Urmeneta y otras personas, no fue él solo. Pudo haber sido de otra manera. Luego la Universidad del Opus Dei pues fue muy gueto, fue muy cerrada, dominada por la derecha y todo ese desarrollo hacía que Miguel Javier Urmeneta luego fuese crítico con ese desarrollo. Hay una frase atribuida a Miguel Javier en la que se recoge ese sólido deseo de que Navarra cuente con un centro formativo superior. Que venga a la universidad aunque la traiga el diablo. ¿Crees que se conoce la figura de No, y es muy difícil que se llegue a conocer porque hay que comprenderla desde aquella época y desde aquella circunstancia. ¿Cómo se puede valorar el que ayudase a dos radios ilegales que duraron más de 10 años y otras 6 años? No se puede entender desde la visión de ahora. Sin duda ninguna, como solíamos decir de otra persona, nació 40 años demasiado pronto. Una buena manera de expresarlo. Desde esa perspectiva de personaje adelantado a su tiempo, vamos a seguir conociéndole. El tema militar le gustaba, por decirlo así, y luego en la Segunda Guerra Mundial él participó en las campañas de la División Azul y estuvo incluso cerca de la batalla de Stalingrado o en la batalla de Stalingrado. Sí, sí, Franco evitando el entrar en guerra, lo que coge es a los mejores de cada promoción y manda a la División Azul, está casi obligado, ¿no?, a ir al frente ruso. Y sí, contaba anécdotas. Tenemos algunas cartas muy curiosas. Recuerdo una que le escribe a su amigo Arrarás y empieza diciendo: estoy bien, estoy muy muy bien, no hagáis caso de las habladurías, ¿no? Y bueno, luego sabemos que estaba pues a 30 grados bajo cero, pasando las canutas. Habla de que más o menos les calienta una bebida que han descubierto y que es de la zona, que era el vodka. Un vodka hecho, me imagino. Pues, cómo estaría que destilado. La batalla de Stalingrado se libró en la Segunda Guerra Mundial durante la invasión alemana de la Unión Soviética. Duró medio año y dejó 2 millones de bajas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Tu padre habla de la batalla de Stalingrado. Sí, bueno, él hablaba. Sí. Pero luego a vosotros os contaba en casa estas batallas. Alguna cosa dura
de entrar a un hospital militar y que estalló una granada y como de repente saltó la metralla y que había un hombre comiendo, un soldado herido comiendo sopa y que le voló la cabeza, vamos, en esa acción de gente que se le moría en los brazos. Hay una anécdota curiosa que se cuenta también, que la fábrica de lo que es Volkswagen ahora, que era la Fiat o el Seat, que en tiempos no se sabía dónde ubicarse, había distintas zonas, por lo visto Madrid está presionando porque se hiciese en Burgos, y vino el jefe de la fábrica aquí, pues a hablar con mi padre, que era, pues, en aquella época, pues, no sé, sería alcalde, me imagino. Uh-huh. Y casualidad de la vida, pues hablando de cosas, el hermano de esta persona se murió en los brazos de mi padre. Uh-huh. Y entonces salió el tema y posiblemente por una especie un factor sí, sí, sentimental, uh-huh, la fábrica termina en Pamplona. Fue justo un poquito después de que tu padre dejara la alcaldía cuando la factoría Auti, automóviles de turismo hispano-ingleses, se instaló en Pamplona para fabricar los legendarios Morris. Hoy, la planta de Volkswagen en Landaben es la empresa más importante de Navarra. Años más tarde, vuestra casa sirve de refugio a sindicalistas de ELA, de Comisiones, de UGT, porque sabía tu padre que en casa no les iban a venir a buscar a detener. Es curioso porque en mi casa, en el sexto piso, nosotros vivíamos en el séptimo, en el sexto, vivía una familia que eran los Monzón, que el hijo de, bueno, un médico burgués de Pamplona, pero los hijos salieron muy, muy revolucionarios y de hecho Jesús Monzón es el gran desconocido del comunismo en España, es un poco el que rivalizó con Carrillo para la dirección del Partido Comunista y acabó en la cárcel, pues no sé si 17 años o algo así. Le acusaban de la muerte de Primo de Rivera, de una serie de historias, y era nuestro vecino. Y era una persona queridísima con la que mi padre tenía un trato excepcional y siempre también intentó favorecer como fuera que no le fusilaran. Historia de una escalera, ¿eh? Pues sí, aquí te traigo otra foto que aquí sí que yo ya te empiezo a coger parecido. Sí, ahí es la barba. Tu padre, ayuda, ¿no? Sí, sí. Inabarcable la vida de tu padre, Miquel. Da para toda una serie. Aquí le ponemos cara también a tu madre, Conchita. Tu abuelo, Ataulfo, que estaba casado con María. Ajá. Y vamos a ponerles cara también. Aquí tenemos a Ataulfo, que tenía unos ojos grises que no he heredado, que me hubiese gustado. Podemos aspirar a mucho, pero... Y tu abuela María, también en una preciosa foto. Ajá. Y aquí está la foto de familia de Ataulfo, María y sus 12 hijos. Exacto. El mayor de los cuales era Miguel Javier, padre. Eso es. Podríamos decir que tu abuela María se pasó la vida llenando de hijos una casa enorme, la del Paseo Sarasate. Por suerte, su posición económica les permitió contar con un abundante servicio que se encargaba del cuidado de tu padre y del resto de la prole. Ataulfo Urmeneta, que fue matemático, que fue escritor, que además de ese puesto en la Caja de Ahorros Municipal, sí, ocupó también varios puestos, fue director de La Voz de Navarra, sí, fue el director y fundador de Napartarra, el órgano del nacionalismo en Navarra, porque esta es la familia esa que decíamos, exacto, antes, muy vinculada al nacionalismo. Nacionalismo. Era un hombre profundamente religioso, hasta exageradamente religioso, porque por lo que nos cuentan, era de misa diaria, de Angelus, de un poco... me apilas con perdón, o sea, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, muy del nacionalismo, ¿no? También, o sea, sí, efectivamente. Entonces... Ya un Goikoa, exacto, y tal, exacto, exacto. Pues sí, porque aunque Ataulfo comenzó bebiendo de aguas carlistas, acabó como sus hermanos, sumergiéndose en el nacionalismo vasco y proclamándose antiespañol. Seguimos poniendo a la familia. Tenemos a, otra vez, tu abuela María con su hermana Teresa. Son también dos mujeres de armas tomar, en su época. Mira, aquí ya empiezo Tu abuela formó parte del Emakume Abertzale Batzar, o sea, que estaba también muy vinculada al mundo nacionalista de la época. Y su hermana fue también un personaje importante, fue comadrona, fue
presidenta, fundadora y presidenta del primer sindicato de obreras que hubo en Pamplona, y fue la primera mujer empleada por la Caja de Ahorros de Navarra. O sea, que tenía ese puntito sufragista, o cuando menos ese puntito reivindicativo de las mujeres. Interesante, que ya las dos fuesen unas personajes, ¿no? Sí, porque estamos hablando de fines del siglo XIX, entonces era una época en la que simplemente el hecho de que una mujer trabajara fuera de casa ya era, pues probablemente en la Pamplona del momento, crearía expectación. Sí, 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 señalada. Vamos a dar un salto más a Francisco. Francisco Urmeneta, nacido en 1853. Todo esto es familia de Pamplona. Este señor es Francisco, tu bisabuelo, carlista combativo. Formó parte del batallón Elvira, peleó en Montejurra, peleó en Santa Bárbara. Montejurra es la gran batalla de las guerras carlistas. Es donde, bueno, pues el carlismo consigue repeler al ejército liberal en una gran batalla que de hecho fue tan importante que el pretendiente Carlos creó una medalla específica para que se la entregaran a todos los combatientes de la batalla de Montejurra. Uno de ellos fue tu bisabuelo Francisco. Esta conocida batalla, mítica para los carlistas porque consiguieron derrotar a los liberales que intentaban ocupar Estella, se libró los días 7, 8 y 9 de noviembre de 1873, durante la Tercera Guerra Carlista. Fue una batalla feroz, con disparos de artillería, cargas de caballería y ataques cuerpo a cuerpo con bayoneta. Todo lo que me empieces a contar a partir de Francisco, pues en algún, todo es nuevo. En algún cajón de casa tendréis una medalla, que es la medalla que se ganó por haber peleado en Montejurra. Y ahora vamos a encontrarnos con vuestro aterrizaje en Pamplona. Tu tatarabuelo, Juan José Urmeneta, nace en 1822, pero para 1840 ya está en Pamplona y está trabajando como cerrajero. Y entonces va a ser el cerrajero del Palacio de Navarra, del Palacio de Diputación. Va a ocuparse de todas las cerraduras, las llaves y demás del palacio hasta que se jubile durante muchísimos años. Y a partir de ahí es cuando ya vuestra familia se asienta en Pamplona hasta hoy. O sea, es el primero que se asienta en Pamplona. El primer pamplonica, no de nacimiento, pero sí de residencia. Llega con 18 años. Había nacido en Echarri Aranaz, pero para llegar a Echarri Pamplona, pues los Urmeneta habéis seguido un proceso, habéis viajado, no grandes distancias, pero os habéis ido moviendo. Así que ahora lo que vamos a hacer es dar el salto hasta el principio. El primer Urmeneta que hemos encontrado es un Martínez de Urmeneta. Juan Martínez de Urmeneta nació en Urnieta, en el caserío Urmeneta, hacia el año 1530. De ahí arranca vuestra familia hasta donde hemos podido llegar. Somos guipuches. Sois guipuzcoanos, efectivamente. ¿Está bien? Del caserío Urnieta, pero Juan Martínez no fue el heredero, no heredó el caserío. Entonces tuvo que emigrar. Y emigró a un municipio muy próximo, a El Duayen. Y en El Duayen casó con Graciela Recalde, que vivía en el caserío Erreca, o sea, en el caserío Recalde. Encuentra una chica con caserío en El Duayen y emigra allí. Y a partir de ahí vais a iniciar un pequeño periplo por la zona antes de llegar a Echarri. Y este es el documento más antiguo que tenemos, que hemos encontrado relativo a tu familia. Y en concreto es una obligación que firman Juan Martínez de Urmeneta y Graciela de pagar una cantidad de dinero a Maese Martín de Aramburu, y tiene dos cosas curiosas. Una, la razón por la que pagan. La razón por la que pagan es porque Martín de Aramburu es el cirujano de la Villa de Tolosa y el médico, y entonces Martín de Aramburu le ha curado a tu antepasado, a Juan Martínez de Urmeneta, de una herida que se hizo con un hacha. Y nos lo especifica aquí, por razón que vos, el dicho Maese Martín, me habéis curado a mí, el dicho Juan Martínez, de una grande herida que me di con una hacha en el pie derecho.
Bueno. Entonces, les queda todavía por pagar 10 ducados, que es una cantidad considerable. O sea, yo sospecho que tu antepasado se hizo una herida, una buena avería. Sí, entonces, porque el médico era muy caro, ¿no? Porque el médico era muy caro. Lo cierto es que no llegaba a médico. Maese Martín Aramburu era cirujano. Para obtener el título de médico había que asistir a la universidad, lo que implicaba viajar fuera, y no todo el mundo podía permitírselo. Para ejercer de cirujano bastaba con formarse con otro profesional y tras 4 años de ejercicio ser aprobado por un tribunal. Tiene otra cosa curiosa el documento, que es algo que es muy habitual en los documentos, o sea, no es excepcional de los Urmeneta, ¿eh? Uh-huh. Y es que, bueno, pues el documento, la obligación es de Juan Martínez y su mujer Graciela, y ella dice: y yo, la dicha Gracia, con licencia y expreso consentimiento, que ante todas las cosas pido y demando a vos, el dicho Juan Martínez, mi marido, para otorgar en uno con vos lo que de iuso se dirá. Es decir, ella tiene que pedir autorización a su marido para firmar el documento. Siempre nos han contado lo del matriarcalismo vasco, sí, y todas estas historias. Bueno, pues esto tiene mucho de mito y de camelo. La mujer, para todo, tenía que pedir autorización al marido, uh-huh, salvo si se trataba de negociar de alguna manera con bienes troncales, con bienes que ella había aportado al matrimonio. Uh-huh. Ahí tenía un poco más de capacidad de maniobra. Esto es algo que ha sido así. Bueno, pues hasta los años 60-70, uh-huh, o sea, tu madre no podía sacar el carnet de conducir si no tenía, uh-huh, una autorización expresa de tu padre. Entonces, el matriarcado. Eso es un poco un, uh-huh, mito que, bueno, pues que casi por romanticismo muchas veces se sigue manteniendo, pero lo cierto es que no, que las mujeres solamente cuando enviudaban y quedaban ellas como cabezas de familia tenían capacidad de... Bueno, de no se sabe si le dio ella con el hacha en el pie, ¿eh? Esa es la parte que no nos han explicado en el documento. Juan Martínez de Urmeneta, al casarse con una persona que es propietaria de un caserío importante en el, uh-huh, valle, se convierte él en alguien importante. Y eso le va a permitir ocupar ciertos cargos públicos. Uno de ellos es el de jurado, que es... concejal de finanzas o concejal de economía, uh-huh, por decirlo de alguna manera, el que lleva las cuentas del ayuntamiento. Y conservamos las cuentas del año, del periodo entre 1591 y 1592 que presenta él. Estamos en un municipio rural, un municipio que tiene pues sus pastos, sus ríos, sus montes, sus, ¿sí?, bosques. Estamos en Guipúzcoa, en una tierra, digamos, civilizada, pero el bosque tiene también su lado hostil, uh-huh, y es algo que hoy nos puede llamar la atención, porque el bosque, pues nos encanta poder ir al bosque y, uh-huh, pasear y tal, pero el bosque tenía también en esa época, y de hecho lo va a tener entre el siglo XVI y el siglo XVIII, sus peligros. Entonces, uh-huh, una cosa que hace el ayuntamiento siempre es vigilar el que no proliferen las alimañas en el bosque. Uh-huh. Entonces los ayuntamientos suelen organizar batidas para cazar lobos, suelen recompensar a quienes traen crías de lobos, crías de osos. Uh-huh. En algún caso en Navarra, en el siglo XVII, se habla de alguien que ha matado un tigre, pero yo creo que exageraba un poco. No sé, sería igual un lince muy grande o algo por el estilo. Uh-huh. Y en el caso concreto del Duayen, ¿sí?, aparece, por ejemplo, aquí: ítem, por mandado del dicho concejo, di 2 reales a un hombre de Huici que vino con crías de lobo. Y luego nos encontramos aquí también con ítem, así bien, a Martín de Chupito de Perejón, por mandado del concejo, 12 reales porque mató un lobo. 12 reales ya, bueno, es una cantidad que empieza a tener su importancia. Ítem, di a un hombre de Arano que vino con una mano de un oso que mató, 10 y 6 reales. Es decir, no se trae el oso, claro, porque si he matado un oso y me tengo que acarrear el oso hasta el ayuntamiento, entonces lo que hacen es cortarle una mano. Está estipulado qué mano es, porque claro, si tú cortas 4 manos y vas a 4 ayuntamientos, cobras 4 veces. Claro. Entonces tiene que ser la anterior derecha la que llevas y por la que te dan la recompensa. O sea, que estamos viviendo en un mundo civilizado, en un mundo, digamos, urbanizado, entre comillas, ¿sí?, pero estamos viviendo muy próximos a eso, lo que la documentación antigua llamaba el saltus, el bosque, pero con un concepto un poco de asalvajado. ¿Qué atrás queda esa época en la que en nuestros montes vivían animales salvajes a los que hemos ido echando con el tiempo? En el pasado uno podía encontrarse con un oso al pasear por Urbasa, Aralar o Gorbella, en las Encartaciones y, por supuesto, en los Pirineos. Me ha encantado lo del oso. Lo del oso y los lobos. Sí, bueno, el del lobo, el que me ha gustado, ha sido el quien lo mató, ¿no? El Chupito Perejón. Martín Chupito Perejón. Habrá que investigar sobre él también. Y seguimos subiendo con otro Juan Martínez de Urmeneta.
que repite un poco la historia de su padre. El caserío es Reca, el que, ¿sí?, el que aporta Gracia, Graciela al matrimonio, lo hereda otro hermano, y este Juan Martínez de Urmeneta va a pasar a vivir al caserío Garro, que lo aporta su mujer María Garaycoechea, María Garaycoechea Garro. O sea, ella a su vez había recibido también el caserío de su madre. Es una, ¿sabes?, es que viviendo de las mujeres. Es una línea de madres. Tienen un hijo, Pedro, que es un Pedro Urmeneta, que es un hijo natural, es decir, que lo tienen fuera del matrimonio. Lo que pasa es que lo reconocen como hijo propio, algo que era muy habitual en esa época, y de hecho un documento posterior nos dice que lo tenían en su casa llamándole hijo, y él a los susodichos padre y madre, y reconociéndole por tal. Ya no es Martínez D, Pedro es Urmeneta a secas, o sea que ahí es donde este Martínez que yo te he añadido aquí capciosamente lo habéis perdido. Casa con María Ondarreta, que también es hija natural. Van a tener, y lo voy a llevar para este lado porque si no, no me entran, a un Joanes de Urmeneta. Le vuelve a pasar algo que ya ha pasado varias veces. No es él el que hereda el caserío. Es una hermana suya la que se queda con el caserío. Entonces, él tiene que emigrar. Llega a Legazpi en 1666, junto con su hermano Domingo, que también queda apartado de la herencia, pero se encuentran con un problema. La villa de Legazpi no les reconoce como hidalgos. Y entonces, claro, tienen que pagar impuestos. Y además no tienen acceso ni a oficios públicos, ni a cargos públicos. Son un poco la escoria de la sociedad. Así que ellos, ¿qué van a hacer? Pleitear contra Legazpia. Y en 1670, cuando llevan escasamente 4 años viviendo allí, hay un pleito que acaban ganando ellos y que acredita que efectivamente son hidalgos. Y cuando ganan el pleito, además, se hace lo que se hacía en aquella época. En las juntas generales de Guipúzcoa, reunidas en aquella ocasión en Hernani, se lee públicamente la sentencia, dejando claro ante todas las autoridades guipuzcoanas que aquellos Urmeneta eran efectivamente hidalgos. ¿La figura de hidalgo que...? El hidalgo es el hombre libre, a diferencia de el pechero o el hombre llano, que era el que cargaba con todos los impuestos directos. Vale. No es que no pagaran impuestos los hidalgos, pero pagaban indirectos. Es decir, cuando un municipio necesitaba arreglar un camino, ¿qué hacía? Pues imponía la sisa sobre el vino, es decir, un recargo en el precio del vino, y ese recargo era el IVA, por decirlo de alguna manera, y con ese dinero que recaudaba, bueno, pues arreglaba el camino. Pero ¿y cómo el hidalgo? Porque viene de origen. El hidalgo, en el caso de los guipuzcoanos, como es este, ¿sí?, los que proceden de un solar originario y un que siempre ha sido libre, se le supone hidalgo. Y este es el documento que acredita... Mira, Miquel, el documento que acredita la nobleza y la hidalguía de sangre, originarios legítimos por línea directa de varón de la casa solar y armera de Urmeneta, que radica en la noble y leal villa, ¿será, no? Sí, de Urnieta. Les costó 4 años ahí de caña, pero lo consiguieron. Sí, aquí en la casa solar de Urmeneta. La hidalguía universal, ligada a un solar conocido, es uno de los pilares de la sociedad vasca del antiguo régimen. La nobleza no hace falta que la conceda a nadie, se adquiere por naturaleza. En 1677 nace en Legazpia su hijo Felipe. Y su hijo Felipe Urmeneta, vuelve a emigrar. Me parece que estáis un poco culo inquieto en casi todas partes, y él va a casarse con una chica de Echarriarana. Sois una familia que siempre andáis un poco persiguiendo a las chicas, o sea, son las chicas las que os impulsan a moveros de un lado para otro. Casi siempre parece que encontréis chica con caserío, lo cual está bien, y en Echarri va a nacer Martín Urmeneta, el primero de los Urmenetas navarros. Nace en 1712 y estáis en Echarri durante 4 generaciones hasta Juan José, que nace en 1822. Es el último de los de Echarri y es el que ya va a irse a vivir a Pamplona y vais a estar ahí. Juanma, corrígeme si me equivoco, pero Miquel puede ser una de las pocas personas que hemos conocido a través de los árboles genealógicos que puede hacer un itinerario por las
casas, por los caseríos originarios de la familia. Pues la verdad es que sí, que arrancaríais desde el caserío Urmeneta, que estaría en original, en Urmieta, Urmieta, ¿no? Después, Juan Martínez de Urmeneta, el primero, se casa con Gracia o Graciela de Recalde y se van al caserío Erreca, que es el que aporta ella, del Duayen, y en la generación siguiente van a pasar al caserío Garro, también en el Duayen. O sea que ahí tienes tres pasos de la familia. Vaya, luego ya cuando van a vivir a Legazpi ya van a un núcleo urbano, es diferente, es un caso distinto, pero ahí tienes tres caseríos en los que habéis estado viviendo. Fíjate, los Urmeneta. Sí, no tenía ni idea, bueno, sabía del original, pero de estos dos ni idea. Sí, me gustaría que remataras dibujando un lobo. Ah, vale. Este árbol genealógico tuyo. Además, perfecto, en honor a tu segundo apellido. Perfecto. Ocho. Venga, venga. Un lobo amenazante, pero divertido. Quiero que busques otro huequito para que pintes un oso, porque aquella historia del oso, claro, te ha gustado. Hazle un hueco. Venga. ¿Se cotizan mucho los originales de Urmeneta? Nos sí, te tienes que llevar la puerta. A la puerta de Toriles. Pero vamos, la puerta. Ah, somos muchos. Este es la mano del oso cortada. Vale. Que realmente solo le cortó el brazo. No, nunca se sabrá. Le cotizó a 16 reales, ¿eh? Sí. Y ahora, como colofón, por tu primer apellido, por lo que fue y significó en el origen de toda tu carrera artística, el toro, y en honor al sitio en el que estamos haciendo tu árbol genealógico, un toro. El toro. Mi Mr. Testis. Eso. Urmeneta. Nuestro árbol de hoy ha dado curiosos frutos. Además de unos cuantos secretos, un lobo, un oso y un toro. ¿Quién sabe? Quizá hayamos sugerido a Miquel ideas para nuevos personajes. Es emocionante realmente el ver, ¿no?, en un solo bloque, en una puerta, en este caso de la Plaza de Toros, toda tu historia. Se ve desde el principio que aunque fuésemos buscándonos la vida, en base a las chicas o no, la personalidad de alguna manera que tenían, ¿no?, la propia sangre, ¿no?, que les hace a unos a otros, unos pelear en Legazpi por conseguir la hidalguía, las mujeres, ¿no?, la personalidad de las mujeres, ¿no?, que también es algo que me ha sorprendido, ¿no? Claro, de mujeres peleonas. Sí. El escrito del hacha, el primer escrito que hay, el corte del hacha, es una preciosidad, ¿no? Sí. Ese fragmento es que es muy chulo para una camiseta. Fíjate, sería una cosa bonita del regalar una camiseta con un trocillo de la vida de cada uno. Guárdanos una. Al final sí que le hemos dado una idea. Muchísimas gracias por esta lección magistral de los Urmeneta, de los Martínez Urmeneta. Yo me lo voy a quitar. Ah, bueno, ya se lo quitaron ya bien. Sí, abajo, yo como Pedro, ¿eh? Yo sí, como, Pedro, como los hijos naturales, me voy a quitar. Tú tienes la información y puedes hacer con ella lo que quieras. No termina aquí la cosa, amigos. ¿Creíais que nos íbamos a despedir de Miquel sin llevarle al origen del Big Bang Urmeneta? No, vamos a la Casa Solar en Urnieta. Estos son tus apellidos, es tu historia. En este viaje de casi 500 años. Sí, sí, sí. Miquel, ¿te has sentido cómodo? Muy cómodo y además encantado, o sea, de conocer mis orígenes mucho mejor y saber que soy hidalgo, que voy a intentar no pagar impuestos y que me tengo que cuidar los pies por si me doy un hachazo. Sí, porque vas a tener que pagar sin unas facturas. Pero ha sido muy emocionante y muy, muy bonito. Hace casi 500 años, tu antepasado Juan Martínez de Urmeneta I atravesó este arco, salió de esta casa para buscarse la vida. Yo ahora te invitaría a que tú hicieras el viaje contrario, a que atravesaras el arco. Me encantaría. ¿Sí? Regreso al pasado. Venga. A los orígenes, gracias. A tu origen. Casco. Agur. ¡El oso, el perro, el lobo! ¡Yo me lo... A pesar del susto, Miquel se ha ido contento. Un viaje de 5 siglos da para mucho, más cuando hemos podido descubrirle una historia familiar que le apasiona y en la que, como él dice, a partir de mi bisabuelo, todo es nuevo.
Entre otras cosas, Miquel se lleva la zarpa cortada del oso en pleno siglo XVII, que terminaremos viendo en una de sus camisetas. Un apellido nuevo, Martínez, incluido en su urmeneta. Y las llaves de un tatarabuelo cerrajero que podría habernos abierto las puertas del Palacio de Navarra. Aunque Miquel no lo necesita, porque en su condición de noble hijodalgo descendiente de guipuzcoanos conseguiría abrirlas por sí mismo. También ha descubierto por qué tres caseríos pasó su familia, algo poco común. Y a cambio de todo esto, nos ha dejado un lobo, un oso y un toro. No es mal negocio, ¿no? Nos vemos en una semana.